Por eso en este día he decidido comenzar, darle continuidad a la serie que estamos dando. That is why today I want to give continuation to the series we're talking about. Y durante estos jueves voy a estar hablando sobre lo que es el los terrores nocturnos. And during these next Thursdays I want to be talking about what is como, the night terrors. Cómo derrotar el terror nocturno. How to destroy night terrors. Y yo sé que la enfermedad de estos tiempos. And I know that the of this time, la estadística que están dando los médicos es que la nueva enfermedad de estos tiempos ha dejado atrás a lo que es el cáncer. statistically it says that what the, the sickness of today has left behind cancer. Y es el insomnio, la depresión, los tormentos y los ataques de pánico. And it is insomnia, night terrors and panic attacks. Todo eso comienza durante la noche. All of that begins at night. Hay cuatro vigilias. There are 4 vigils. Hay cuatro horarios de vigilias. There are 4 night vigils. La primera vigilia comienza a las 6 de la tarde. And the first one begins at 6 pm. De 6 a 9 de la de la noche. From 6 to 9 pm. Y yo quiero que usted entienda de que las tinieblas, la oscuridad, And I want tam you to that darkness representan también una actividad espiritual. Cuando Dios creó al mundo, le cambió el nombre tiniebla por tinieblas por nieblas. Pero continúa Y a las seis de la tarde, exactamente, comienza a abrirse un preámbulo o un portal para que comience el espíritu o los espíritus a comenzar a entrar en un nuevo ambiente. Todo lo que yo le voy a hablar en este día no va a ser inventado ahora como a mí, porque me gusta todo respaldado por la palabra. Hoy vamos a comer palabra. But all those of you who like to read the word, today we're going to read and Hoy eat vamos word. a comer palabra. We're going to eat word. Pero esa palabra también tiene revelación. But that word also has revelation. Usted va a entender la revelación. For other churches it's not awake. Pero hoy tienes la bendición de que tus oídos van a escuchar lo que Dios está hablando. But you have the blessing to listen to what the Lord is saying. Entonces cuando... Pasa la vigilia de las 9 de la noche. So when the visual 9 passes, 6 de la tarde. 6 todo estaba bien en la casa. Everything was good in the home. Y como que a las 6 de la tarde comienza a formarse, casi siempre a esa hora comienzan a formarse algunos problemas. Fine. Pero como que a las 6 de la tarde a muchos como se les dispara algo que no es normal y comienza una activación que usted dice, yo siento que algo está mal. But all of a sudden at six o'clock an activation occurs in the house la segunda vigilia and the second vigil entonces comienza de 10 de, de la noche a 12 de la noche then begins from 10 to 12 at night luego de 12 de la noche a 3 de la mañana then from 12 to 3 o'clock in the morning y la cuarta vigilia and the fourth vigil comienza de 3 de la mañana a 6 de la mañana antes de abrir la luz del sol. It's from 3 to 6 a.m. before the sun comes out. Es por eso que hay una actividad angelical. And this is why there's an angelical activity. Tanto del mundo de las tinieblas como del mundo de la luz. So much so from the darkness realm and the light realm. Es por eso que cuando Jacob estaba luchando con el ángel. And that is why when Jacob was Struggling with the angel. Este ángel le dijo, "Yo necesito que tú me sueltes porque va a rayar el alba y hay un cambio de turno que yo necesito regresar." Es por eso que los intercesores y las personas que reciben revelación de parte de Dios Si usted quiere ir a nuevos niveles de unción con la presencia de Dios, if you want to, go to New anointing levels of God. The sun cannot come out before you. Yo sé que tal vez esto no es para todos. I know this may not be for everyone, pero los para las que son intensas, intense, para los que dicen yo quiero más, los quiero ver algo sobrenatural en I mi vida. Usted life. no se puede quedar durmiendo hasta las 8 de la mañana. You no? until yeah. <laughs> si hay un mover de las fuerzas espirituales, cómo pretende usted derramar Dios dice que el reino de los cielos sufre violencia. That is why the word says that the Of God suffers violence. y solo los violentos lo arrebatan y solo los violentos lo arrebatan only the violent ones will, will snatch it. pastor estoy cansada pastor, but I'm tired apaga tu celular a las nueve de la noche desconectate de Facebook no mires más bobería que dicen la gente y acuéstate a dormir y vas a ver que te vas a levantar en la madrugada con fuerzas para orar disconnect and turn off your phone so you can see how you will be able to connect early in the morning. Yo les dije a ustedes de que yo en este año yo me puse esa meta I told you that I, I make, created that goal for my life. Señor 2022 yo alcancé metas espirituales que yo me puse. 2023 I have spiritual goals Pero yo no life. puedo entrar al 2023 con las mismas metas espirituales del 2022. But I cannot have the same spiritual goals as last year. Si el 2022 el Señor te bendijo mucho. In 2022 the Lord blessed you a lot. Monetariamente. Monetarily. ¿Qué tal te está bendiciendo a ti el Señor espiritualmente? So how much more will he bless you spiritually? Y estoy dando esta introducción para que usted sepa de que el mundo espiritual so world es muy amplio. Es wide. Y tal vez usted me dirá, ay pastora, pero es que tenemos que aterrizar, tenemos que ver lo natural. yo me oh, natural. Yo te entiendo perfectamente. I understand you completely. Pero la experiencia que yo llevo ya de hace años me ha dicho a mí de que si yo no analizo lo que está pasando en lo espiritual, yo no voy a entender qué está pasando en lo natural. Por eso tristemente la iglesia se ha secularizado. That is why have secular. Y yo digo que es muy bueno la ayuda profesional cuando un psicólogo o alguien te puede ayudar. Helps you. Buenísimo. It is good. Pero las palabras no te lo resuelven todo. But the, but their words will not resolve Hay everything. cosas espirituales que están enraizadas que las palabras y la sabiduría terrenal no te las van a resolver. The, the es como estar con un remo solo tratando de echar una barca y llegar a la orilla. It is like rowing a boat with just one, one row. Vas a dar vuelta en el mismo lugar. You will keep giving turns in the same Porque spot. Porque tristemente, como venían en estos días, vinieron a hablarme a uh, una consejería que tuve con un matrimonio matrimoniales y con todos los psicólogos que ya no sabemos qué vamos a hacer Getting help for my marriage. Al último consejero profesional que fuimos la misma psicóloga le dijo a mi esposa, "Ay, yo ya no puedo contigo." And the last time I spent <laughs> money on this, they told my husband, "I can't do anything about it." Y entonces nos dimos cuenta, and that's de, when we realized de que la situación de nosotros era espiritual. That our situation was spiritual. Y yo en este día, mamita, papito, mi hermana, mi hermano precioso que me estás escuchando, te estoy ahorrando los chavos. And today my beloved, I am saving you that money. Si usted pudiera entender if you could understand que hay cosas muy that there are things that are very rooted que deep, that we do not know of pero que están muy conectadas but are very connected a cosas en el mundo que nuestra conducta. to the spiritual world that affects our, our actions Yo sé que la depresión y los sentimientos en algún momento pueden ser normal. I know that depression and feelings can be normal. Pero periodos largos de depresión no son normales. But long periods of depression is not normal. Perdóneme. Me, pero si algún psicólogo le dice de que es normal batallar y vivir con la depresión tráigamelo porque también le vamos a administrar. normal. Bring him because I will minister to him as well. Y dando toda esta, toda esta, introducción a lo que quiero hablar durante estos jueves. And giving an introduction to what I want to speak about for the following <laughs> Thursdays. Yo, yo le aconsejo de que si usted vino hoy. Trate de no perderse lo que estamos hablando. I advise you that if you came today do not miss what we will be talking about. Porque Dios te va a abrir los ojos. Because God will open your eyes. Voy a tratar de ponerme voy a poner ahora en modo enseñanza. I'm going to be in Teaching mode now. Para nosotros poder avanzar y que usted pueda recibir todo lo que el Espíritu de Dios quiere revelarte. So that we may advance and the Spirit of the Lord can reveal to you everything that I'm trying to show you. Y yo te invito antes de comenzar. And before you begin, extiende tus manitas. Extend your hands. Y repite conmigo. And repeat after me. Espíritu de Dios. Spirit of God. Hoy por la fe. Today by faith. Voy a recibir. I am going to receive. Todo lo que tienes para mi vida. Everything that you have for my life. Abre mi mente. Open my mind. Quita la venganza de mis ojos Take the blindfold off. abre mis oídos Open my ears. y que yo pueda escuchar tu voz en el nombre de In Jesús en el nombre de Jesús Apocalipsis 16, 13 y 14. Revelation 16, 13 14 y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra. Diga conmigo, van a los reyes de la tierra. They with me they go to the kings of the world para reunirlos a la, en a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. En Apocalipsis 16 hablan de tres potestades. Revelation 16 speaks of three principalities, que son la bestia, el falso profeta y el dragón. The beast, the false prophet and the dragon. Pero yo quiero que usted le ponga atención a lo que dice que sale de la boca de estas tres potestades. But I want you to pay attention to what comes out of their mouths. Dice que salen tres espíritus en forma de rana. It says that three spirits in form of of Y uno de los primeros espíritus que quiero comenzar a hablar y ministrarles a ustedes es sobre el espíritu de la rana. And one of the first spirits I want to talk to you about is the spirit of the frog. Y yo me imagino, yo sé que cuando yo puse esta nota mucha gente como que ¿qué? And I know that when I put this note out, many people read it and said, "What? Suena como algo chistoso. It sounds like something funny. El espíritu de la rana. The spirit of the frog. Pero gracias a Dios que todo usted lo va a encontrar en la palabra. Thank God, all of you will find it on the word. Hoy vas a encontrar lo que dice la palabra. You will find what the word says. Y cuando yo comencé a enviar todo este anuncio a todas mis listas de difusión, <laughs> me dio mucha gracia porque muchas me respondieron, ¡ay poder de Dios! I laughed because many said, "Power of God." Y otras me decían, ¡ay pastora me cubro! Another said, "Oh, I cover myself." Pero yo quería llamarte la atención. I to get your Lo hice a propósito. I did it on purpose Porque esta palabra te va a volar la cabeza. Hoy. This word is blow your head off. Así que ahora yo le voy a decir algo. ¿Qué es un espíritu inmundo? So what is an unclean spirit? Hay diferencia entre principados, potestades. There's a difference between principalities, potestades. ¿Me estás escuchando? Hay diferencia entre todos estos niveles de escalones en el mundo espiritual. There is a difference between all the levels in the spiritual realm. Y hay diferencia en lo que es un demonio y un espíritu inmundo. And Diga conmigo, Stay hay with diferencia. Me. There is a difference entre lo que es un demonio between a demon Vamos, no tenga miedo a hablar. Dígamelo bien fuerte. Don't be scared. Say loud. Hay diferencia. There's a difference. En lo que es un demonio between a demon y hay un y lo que es un espíritu inmundo. And an unclean spirit. Pero la rana en este caso dice que eran palabras, que eran espíritus inmundo que salieron en forma de rana. Y cuál va a ser la función? But it says here that the, the function of the frog was to come out of the mouth. As as an an Yo quiero que usted entienda esto. I want you to this. Cuba es un país donde hay mucha brujería. A lot of Cuba. Cuba es un país donde los pobladores que llegaron desde miles de miles de años atrás eran traídos desde África como esclavos. Those who migrated as slaves from Africa came to Cuba. Eran traídos desde África, desde Haití. They came from Africa and Haiti. Y cada uno de ellos traían su cultura enraizada y la derramaban en la tierra donde estaba. Pero eso no solamente pasó en Cuba. But that didn't just in Cuba. Eso pasa en todas las naciones. Happens in all the y yo quiero a ti llamarte la atención. I want to get your attention. Porque cuando yo comencé a estudiar y a meterme en esto, when I began and reading about this, a mí me impresionó cómo las ranas y los sapos son usados en el mundo de la brujería, alta brujería y del satanismo. I was impressed to find out that frogs are used in high levels of witchcraft. Es por eso de que hasta en las mismas caricaturas de los niños se ha querido disfrazar y ponerse tan dulce y tan linda. That is why even in the children's uh, cartoons it, it is It is change and it seems this nice. El sapo verde que lo besas y se convierte en un príncipe. The green frog that you kiss and it becomes a prince. Cuidado con besar a un sapo, no sea que estés besando a un espíritu inmundo. Be careful with kissing a frog, so let it not be that you're kissing an unclean spirit. yo, yo quiero aterrizarte hoy. I want to land you today. Porque usted necesita entender este principio. Pero mire lo que dice el versículo 14. 14 says. ¿A dónde envió estos espíritus? El dragón y el falso profeta y la bestia. ¿A dónde los envió? That the dragon, the prophet, the la Biblia dice que son espíritus de, de demonios que hacen señales. The Bible says that these are spirits that do signs. Y una señal es algo que usted ve que va a ocurrir. Es lo que anuncia un evento que está pronto a ocurrir. Y cuando las ranas operan allí en Apocalipsis, está hablando de que el falso profeta y que el falso dragón y la bestia van a entrar en acción. And here in Revelation we see that when this is going to be manifested, it is talking about the dragon the false prophet and the beast. Y tal vez usted me dice, "Ay, pastora, pero si eso es para el Apocalipsis. Eso es de aquí a unos años." And you might say, "Oh, this isn't Revelation. This is not right now." Estamos en estos tiempos. We are in those times. Estamos en estos tiempos. We are in those times. Y estamos entretenidos de saber cómo opera en el mundo espiritual los espíritus que son enviados a los reyes, a los sacerdotes, a las naciones, a las casas y a todo lo que tenga que ver con una autoridad. Si pudiéramos poner así en ejemplo, las ranas son como la antítesis de lo que hacía Juan el Bautista. Well, we can see this is the complete opposite of what John the Baptist will do. Juan el Bautista iba delante de Jesús, hablando y diciendo, "El reino de Dios se ha acercado." John the Baptist will prepare the way, letting everyone know the Savior is coming. Pero las ranas salen a preparar el camino a la bestia, al falso profeta y al dragón. But the frogs prepare a way for the beast, the false prophet, to come. Una de las cosas que está en este versículo 14, the verse, que dice que provoca el espíritu de la rana, es que el espíritu de la rana provoca guerras, wars. busca las cabezas, It looks for the head, busca a los reyes y a los sacerdotes. The kings and the priests. A los ministros, the ministers. a los pastores, the pastors. a los jefes de la casa, the head of the house. a tu esposo, Your husband. a las cabezas llega a atacar el espíritu de la rana, ponga atención a esto. Listen to this. It comes to the heads of authority porque el espíritu de la rana es un espíritu que ataca la autoridad. Because the spirit of the comes to Viene a crear conflictos y guerra. It comes to cause and war. Viene a provocar que la gente se vaya a un conflicto a una situación de palabras. between people and their words. Y no solo de palabras sino también de una confrontación cara a cara. And not just word, but a confrontation face to face. una de sus funciones es llegar a un lugar determinado. one of its functions is to reach a place, a determined place. Digámoslo así. Let's say like this. Cuando estos espíritus salen, when these spirits come out, están buscando una iglesia. They are looking for a church. Están buscando un país. They're looking for a, a, a country. Están buscando una familia. They're looking for a family. Están buscando una casa. They're looking for a home. Están buscando un ministerio. They're looking for a ministry. Y comienzan a provocar guerra. And they begin to provoke war. El espíritu de la rana es aquello que hoy de pronto nosotros amamos y mañana estamos odiando.

Y al otro día, the next day, el Eliseo se te va para otra iglesia y te deja sin espalda. The the ¿Me está entendiendo? Me? Un día amas a tu pastora. One day you love your pastor. Y tal vez mañana, dices no, so, no voy más a las devoras, no soporto a esa pastora. Diga conmigo. Stay with me. Parece que te está molestando el espíritu de la rana. believe cuando llegan las ranas vienen a provocar batalla When they come, they usted tiene que ver esto porque tal vez su casa de pronto su casa amanece en paz you have to see this because your house may be, you wake up in peace. Pero de pronto su casa explota con un gran problema y usted dice, ¿y esto qué fue? ¿De dónde salió? In all of a sudden there's an explosion in your house. You say, where did this come from? Y simplemente fue porque un espíritu asignado fue enviado a tu casa. And it is simply because an assigned spirit was sent to your home. Y sabe algo? And you know something? Ese espíritu tiene una carta y tiene un decreto. That spirit has a letter and a decree. Tienen una carta y tienen un decreto. Ellos tienen una orden que tienen que cumplir. An order that they have to fulfill. Y usted dirá, pero pastora, ¿y hasta dónde va esto? Say, oh, well, Hoy yo se lo voy a poner fácilmente. Well, today I'm gonna put it easy. Te voy a compartir un testimonio de lo que pasó en nuestra propia familia. I'm going share a testimony that occurred in our own family. De lo que yo le estoy hablando, of yo what no le about. De un cuento de hadas. I, I did not invent this. Yo no lo, yo anoche no me acosté viendo una movie lo que yo le estoy hablando es tan real y tan tangible pero tristemente la iglesia solamente está enfocado en lo que lo entertained. y yo le voy a pedir a mi cuñada la pastora Elizabeth que ella pase aquí con nosotros porque ella nos va a contar exactamente cuál fue el testimonio de lo que a ella le pasó Sus niños eran she is going to share the testimony of something that occurred to her when she was when her children were were young. Este es, en años atrás. This testimony is based off of a lot of years ago. What, it was when we first got married. For the grace of God, we've been married for 32 years. Hey. Pero when we were younger, niños bien pequeños. When our children were very young, Ustedes saben que somos de Cuba. You know, we're from Cuba. Y nos mudamos a un vecindario. A neighborhood, aparentemente muy bonito. Apparently it was really nice, muy tranquilo. El mejor de la ciudad. Donde vivían para nosotros fue un regalo del Señor. For us, it was a gift of God. Pero cuando llegamos a ese lugar, place, desde el primer día que llegamos a esa casa, from the very first day we to the house, nos extrañó que en la sala de la casa, we found it that the room, muy sentada como en una división que teníamos en, en, entre sala y otro dormitorio, había una señora. Ella estaba muy posicionada en ese lugar. She was very positioned in that place. Y a nosotros nos extrañó quién es esta señora. Said, Pero ella muy cordialmente se presentó y nos dijo que era una de las vecinas del lugar. Pero ella muy dijo que era una de las vecinas del lugar. Nosotros, como jóvenes, al fin, con mucho amor y mucho gozo, la recibimos. Nos presentamos mutuamente. We Todo quedó así. And like that, pero los días fueron pasando. But the days kept going on. Quiero hacer un paréntesis aquí. And I want to make a la brujería opera con caos. Witchcraft opera en chaos. Y cuando hay un brujo en una ciudad en un vecindario, a, a a, ellos pueden mirar. Life, cuando hay una persona que le sirve y le ama a Dios. A Lord, pueden mirar también. Cuando hay una familia consagrada a Dios. When there is a family separated for God. Para ellos literalmente eso es un estorbo. So they can porque una familia que le ama a Dios a family that loves the Lord, tiene ropas de santidad, has tiene ropas de justicia, of and tiene ropas de luz, and light, y la luz contrarresta las tinieblas. And the light contra y, la, the darkness, y las brujas no soportan, and the support, no soportan la luz, they the light, porque les estorbo. It, it them. Nosotros éramos muy muy diría iniciando en el evangelio también we A pesar de que nacimos en lugar en, en hogares cristianos us being born in a Pero nuestra experiencia con Dios llegó a los 21 años de edad began at years old. Teníamos 24 25 años en aquel entonces about, we Y cuando comenzamos a vivir en este lugar there, de pronto comenzamos a ver All of a sudden we began to see que habían semillas rodeando toda la casa. That there were seeds the house. Aparecían un día y otro semillas. Every other day, seeds would appear. Semillas en el techo. On the rooftops. Semillas en los pasillos laterales. On all the hallways. Semillas en los jardines. In the gardens. Las semillas eran de color negro y rojo. These were black and red. En mi país, Cuba, le llaman busca pleitos. country, they call it seek argument. Mis niños, el mayor principalmente. My oldest, era el que estaba corriendo alrededor de la casa. House, él jugaba con las semillas. The... Yo no sabía para qué eran aquellas semillas. Hoy con la revelación del Espíritu Santo ya sabemos un poquito más today, por la gracia de Dios. Pero no solo quedó en semillas. But not only were they... eh, comenzó a, a incrementarse. These started incrementing. Fue progresivamente. It was ya después lanzaban. So then they will throw. Sapos. Frogs. Los lanzaban mientras más grandes mejor. Buscaban los más grandes. They seek the frogs to throw it los envolvían en papel. They Casi siempre iban envueltos en papel periódico it was a los lanzaban en el techo para que no los pudiéramos ver los enterraban en los jardines they will, they will, um, por toda la, la casa. por toda la casa And all over the house. Hoy con el discernimiento y la revelación que el Señor nos ha dado, puedo ver que estaban desesperados porque lo hacían casi abiertamente. They did it ya eran tantos los sapos so que mi familia iba y se alarmaba también al mirarlos. Recuerdo que un día mi papá, I one day my parents, con, con toda la autoridad en el Espíritu, spirit, agarró uno de esos sapos to one of those frogs, y estaban todos ellos mirando qué íbamos a hacer con eso. We estaban bien expectantes expectant, porque ellos sabían la magnitud y el alcance que tenían lo que estaban lanzando. Pero mi papá con toda la autoridad en el Espíritu. Father, Spirit, delante de ellos agarró uno de esos sapos. Frog, y comenzó a declarar la sangre de Cristo nos guarda y nos cuida. And the blood of Somos Jesus una familia and que le sirve y le agrada a Dios. Y recuerdo ver las caras de espanto de ellos. En, en este momento. En este momento la puedo recordar. I can, I can estaban it. espantados como diciendo, ¿qué está haciendo este hombre? Pero este hombre estaba redimido con la sangre de Cristo. Y tenía toda la autoridad para neutralizar todo decreto del infierno. Y les voy a decir lo que estaba pasando en mi vecindad. En un pueblo grande, Casi todas las muertes de niños, de jóvenes, youth, de adultos jóvenes también, adults, pasaban en ese vecindario. In that Me limito a decir en una cuadra. In a, in a, in a Hoy en día, today, ya nosotros salimos hace 10 años de aquel lugar. Pero han llegado noticias a nosotros de que siguen muriendo personas. Y nos decía una vecina que también murió el año pasado. Us, una vecina joven. Neighbor, Hace tres años nos dijo lo siguiente. Us, Desde que ustedes se fueron de este lugar. Place, este lugar ha sido un caos. Quiero hacer otro paréntesis. Brujería es caos. Caos chaos. familiar, caos social, caos de todo. Chaos, family chaos, y era everything. lo que estaba, y era lo que nos estaba pasando en aquel lugar. And that is what was in that place. Comenzaron a morir muchos niños. So many began to die. Nosotros comenzamos a tener ataques no directamente. We began to have attacks, not directly, pero sin directamente porque sabíamos que la oposición era muy grande. Comenzamos a tener procesos de enfermedad con mi hijo menor. My Sabía que fue enviado un espíritu de muerte. Pero por la gracia de Dios salimos. God, Tuve experiencias sobrenaturales en aquel hospital donde el mismo Espíritu Santo se me sentó en la cama. Ya después de esto, on, que comenzaron a pasar todas estas muertes, también se... Recuerdo que comencé a padecer ataques de pánico. When all that death occurred, I also started suffering from panic attacks. Mi hijo mayor, my oldest son, ahora me está recordando a la pastora. Pastor is reminding me right now. Él, él escuchaba unos pasos de rana. He would hear frog leaps, como que le perseguían. As like they were following him. Una madrugada, cuando yo despierto when I wake up había una rana estamos hablando rana literalmente una rana en lo físico in the walking around the entire house paseándose por toda mi casa y la rana fue a mi boca and the frog landed on my mouth y yo recuerdo que en ese día digo, ¿qué está pasando aquí? Said, ya me estaba metiendo yo con Dios. Ya, ya yo estaba profundamente metida con Dios porque estaba pasando ataques de pánico. Was, uh, attacks, y me y metí con todo. To y comencé en ese momento a decir, la sangre de Cristo es la que that está en mi boca. I said, I y empecé a cancelar todo lo que aquella rana estaba trayendo. That that frog was bringing to my Porque life. venía con espíritus de temor sobre mis hijos. It will come with a of fear over my había una orden de restricción para la muerte. Yo sé que la hubo. Of of Pero life. como había una resistencia tan fuerte, so siempre big, venía un coletazo por algún lado. Y no tenía las armas de las cortes celestiales. Celestial no tenía la revelación de la Santa Cena. No tenía mucha de la revelación que hoy tengo. Y, re, y recuerdo que mi mente estuvo bloqueada hasta hace dos años atrás. Just ago, que, comen que comenzamos con las cortes celestiales. Celestial Porque esas ranas venían acompañadas de, de decretos. Y recuerdo que una noche cuando fuimos con la pastora a una de las iglesias vecinas, que a la pastora la invitaron a hablar precisamente de corte celestial. Court. Yo había ya escuchado mucho de corte acá. I had already heard a lot about Pero esa noche vino una revelación muy fuerte a mi vida. Y comencé a recordar. Y comencé a recordar. De todas estas cosas como una película vino a mi mente. Like a y, y desde que yo venía en el carro. And, yo venía incómoda, mi espíritu venía incómodo. Porque sabía que algo tenía que hacer y algo tenía que cancelar. Porque cuando aunque no me había tocado en aquel momento, se habían lanzado acusaciones y el mundo espiritual es jurídico y yo tengo que cancelar todo decreto con mis labios. Aquello los labios que intentaron ser cerrados por espíritus de rana porque en aquel momento yo no sabía el propósito que Dios tenía conmigo y con mi familia pero hoy sabiéndolo y con esta revelación que nos ha venido yo llegué de esa, esa noche I came home that night con todo el velo quitado with all the taken off. y le dije a mi esposo and I told my husband, recuerdo que andaba vestido de sport ese día I I was that day. y le dije, vístete him, vamos up. a ir a las cortes me decía, ahora a las 11, eran 11 y 30 de la noche It was 1130 at night and he said, Now? Le dije, esto urge en el Espíritu. And I said, Recibí una revelación I the revelation. y vamos a hacerlo. And we're do it. Nos pusimos en las cortes ese día ese día algo poderoso pasó en mi casa desde que entramos a las cortes yo pude sentir que el juez justo me estaba esperando yo vi los cielos abiertos en mi apartamento cuando, cuando aquellos vivíamos en un pequeño apartamento y yo sentí que la gloria de dios invadió ese, ese lugar que el señor estaba esperando ese día que él nos había contido Invocado, He had us, que él estaba esperando, said, y su corte se abrió ese día and his, uh, y comenzamos y comenzamos a renunciar y para la gloria de Dios and for the glory pudimos God, ver el eri, el veredicto a nuestro favor, we were able to see the in our pudimos papers. sentir que el acta de decretos que nos era contraria, we seeing, we esa que Cristo clavó en la cruz, that was us, that las cru that trajimos al us. presente ese día. We

And it was annulled, todo decreto all de brujería of witchcraft en contra de nosotros. Against our lives. Hoy, tristemente, sigo escuchando Sadly, today, I keep hearing cómo el caos en aquel vecindario how the chaos in that neighborhood sigue operando. Continues to operate. Pero sé que el Dios de misericordia y justo está obrando a favor de aquellos que reciben la revelación. Is working in favor of those who yo te dejo esta palabra hoy para que tu espíritu sea impactado. Y mientras la pastora sigue hablando, sigan velos cayendo en esta mañana. Sigan velos cayendo en esta mañana. Se arranca el velo en esta mañana. Wow, denle un fuerte aplauso al Señor. Sé que con este testimonio te ubicaste por dónde vamos. I know that with this testimony you can understand what we're talking about. Porque las ranas son estables e inestables. Because frogs are stable and unstable. Ellas saltan de aquí. They jump from here. Y se pueden ir a tu casa. They can go to your house. Y pueden entrar a otra casa. And they can go into another house. Pero va de casa en casa llevando problemas. And going from house to house bringing problems. Es un espíritu antipas. It is a spirit Anti-peace. Es un espíritu anti-afecto. is a spirit anti-feeling. Es un espíritu anti-unidad. It is a spirit anti-unity. Es anti anti Por eso Lizzie no sabía de lo que yo iba a hablar. That's why... Pastor Alicia didn't know what I was going to talk about. Yo solamente le dije, por favor, necesito que me compartas tu testimonio personal. I only told her, I need you to share your testimony. Para que puedan entender que lo que estamos diciendo es que lo vivimos en nuestra familia. So that we may understand that we live this in our family. Y sobre todas las cosas. And over all things. Este espíritu anti-paz, anti-unidad y de caos. This spirit of chaos is anti-peace. Viene a atacar a los sacerdotes y a las cabezas de las casas. Porque es un espíritu que viene a ocasionar problemas internos de división y de divorcio. Lo que entró en la casa del rey David fueron espíritus de rana.

And another son came and took the kingdom away. pero ahora vamos a la aplicación de la biblia we're apply the word of God. vamos a éxodos capítulo 8 versículos del 1 al 7 one go 7 entonces jehová dijo a moisés entra a la presencia de faraón y dile jehová ha dicho así deja ir a mi pueblo para que me sirva si no lo quieres dejar ir he aquí yo voy a castigar con Ranas, todos tus territorios. Y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes, sobre tu cama, en la casa de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos, en tus artesas. Y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Y Jehová dijo a Moisés: di Aarón, extiende tu mano con vara sobre los ríos, sobre los arroyos y sobre los estanques, para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto." La segunda plaga de Egipto, the second plague of Egypt, fue la plaga de las ranas. Was the plague of frogs. Dios mismo dijo: "Si no dejas de, si tú no dejas Faraón que mi pueblo salga a adorar, pues yo te voy a enviar una plaga de ranas."

porque en el mundo natural como la misma cualidad tiene el animal también así se manifiesta en el mundo espiritual an world, y usted se preguntará pastora y qué tiene y por qué cuántos de ustedes saben por qué se envió la plaga de las ranas a Egipto a ver. alguien lo sabe levánteme su manita Lift your hand if you know. bueno pues entonces usted va a comer un pan caliente hoy. But today you will know. Fíjese esto. Listen to this. No solo eran las cadenas físicas las que se tenían que caer del pueblo de Dios allí en Egipto. Not only were the physical chains needed to be broken, sino que también tenían que comenzar a caer cadenas espirituales. But also those spiritual chains needed to fall. And that is why God said, I'm going to punish Pharaoh with Frogs. Y cuando las ranas comienzan a operar es por una causa. And when the frogs begin to operate it is because of a cause. Es por eso que en Apocalipsis se habla de la bestia del dragón y del falso profeta que para castigar con, por su boca salen ranas. And that is why we see that in Revelation to punish frogs come out of the ¿Me está entendiendo? Do you understand me? Le el castigo Read the, the punishment. In In Revelation. De rana. The spirit of frog. Las plagas que en Dios envió al de Israel. The plagues that the Lord sent to Israel. Fue una forma de castigo. It was a it was a, a punishment. Y era con el espíritu de la rana. And it was with the spirit of frog. We all right? know that frogs grow in the water. Pero representa un espíritu. But they represent a spirit. Las ranas crecen donde hay un movimiento de espíritus. The frogs grow where there's a movement of spirit. Donde hay un movimiento fuerte, where there is a strong movement, y fíjense esto, el proceso de las ranas primero es con un huevo. And the frog begins as an egg. Después comienza a formarse un gusarapo. Then it has, then is a tadpole. Yo no sé si usted se recuerda cuando usted era niña y le gustaba ir a cazar pececitos. I don't know if when you were a child you liked to go see the fishes. Yo no sé usted, pero en casa, yo, cazaba hermosos pececitos con una cabecita y una cola que parecía un espermatozoide But I would always get a fish that like a little ¿Qué era eso? And what was that? Los guayacones. ¿Cómo le dicen en su país? What do they call them in your country? Renacuajo, gusarapo. All different kinds of names for tadpole. Pero estos animalitos, but these animals, van evolucionando. They they evolve. Tienen que desarrollar agallas para estar por debajo del agua. They they grow external gills. Y después le aparecen las cuatro patas y van soltando la cola. And then they get their four legs and lose their tail. Pero fíjese la Miren, miren este dato que yo tomé de un investigador judío, lo que dijo. Un investigador judío, un científico. A, a, a Jewish scientist. Dice que así, dice que la rana como la serpiente son los animales más antiguos que hay.

Por eso Dios sabía lo que estaba mandando a Egipto. Israel era muy ignorante en muchas cosas. Israel was very ignorant in many, in many things. Exactamente igual que la iglesia de hoy en día está ignorante a muchas cosas. Egipto tenía todo el conocimiento que no tenía el pueblo de Israel. Egypt had all the knowledge that the Israel did not have. Tenía un conocimiento en tecnología, they, en escritura, en construcción. They had knowledge and wisdom in, in writings and construction. Y se dice que en muchas de las pirámides han encontrado rollos y documentos escritos sobre la rana se ha encontrado dentro de las pirámides. Usted dice, pero ¿y esto qué cosa es? And it is said that inside pyramids ha, have been found scrolls and writings of frogs. Hay más de seis especies de rana. There's more than 6,000 species of frogs. Y aparece y, y tal parece que es un anfibio prehistórico. And it seems that it's an ancient amphibian. Y la obsesión de ella es venir a atacar la semilla y se esconde bajo el agua para crecer. Miren lo que dijo este científico judío. Listen to what the scientist said. Este investigador judío dijo que la serpiente, que tal vez a la serpiente le dijeron, ya tú no vas a caminar sobre tus patas, sino que tú te vas a arrastrar. Es decir que la serpiente en el jardín del Edén, la serpiente caminaba. In the garden of Eden the serpent walked. conmigo? ¿Cuántos saben la palabra? You know la serpiente en el, en el en el jardín del Edén caminaba, la maldición fue que te ibas a arrastrar. In the Garden of Eden, the serpent walked, and the curse was that now you were going to drag yourself. Pero este animalito tal parece que se reveló y dijo, No, pero yo voy a evolucionar. Antes me arrastraba, pero a mí me van a salir patas. Pero este animal revealed himself against God and said, Before I would crawl, but now I'm going to walk. La rana es algo frío que donde quiera que cae, lo que hace es, el, hablando en el espíritu, lo que hace es traer un espíritu que trae un sentimiento que se come la pasión y cae una frialdad. Spiritually the frog where it lands, it brings coldness and it no longer feels have sentiments anymore. Ahora usted me others. preguntará, "Pastora, ¿hay qué tiene que ver eso con la plaga de Egipto?" And you might ask, "What does that have to do with the plague in Egypt?" Las plagas sobre el pueblo de Egipto eran para castigar a los dioses que gobernaban sobre ellos. Plagues were sent to Egypt to cursed the, the gods that they were worshiping. La rana de en Egipto and, era una diosa. And the frog in Egypt was a goddess. Y era la diosa Heket. The goddess Heket. Quiero que usted lo vea bien porque yo no estoy hablando por hablar. I want you to see it well because I'm not speaking just to speak. La rana en Egipto, the Egypt, era una diosa, was a goddess, y era la diosa Heket. Se llama así porque era una mujer con era una mujer con cabeza de rana. And she was called like this because she was a woman with the head of a frog. Y si usted se fija el símbolo que tiene en la mano, And if you see the symbol that she has in her hand, en acá, right here, símbolo de la fertilidad. symbol of fertility. Me está entendiendo? Do you understand me? Ahora esta diosa, Now, this era la responsable de la fertilización, was the one responsible for fertilization. Hay otras imágenes también que dice están armadas con instrumentos muy afilados para herir. En Egipto cuando estaban comenzando las cosechas y los egipcios comenzaban a escuchar de que las ranas comenzaban a cantar ellos decían la diosa Heket está viniendo a visitarnos para que haya una gran producción en Egypt, when they were working the fields and the crops and they will hear the, the frogs croaking They will get happy and say the goddess has come to visit us. También se le atribuía a esta diosa que era la más para ellos, era la diosa más antigua de todos sus dioses. And they will attribute the fact that she was the most ancient goddess for all, of all the god of all the gods. Tenían tantas creencias que ellos mismos decían que esta diosa que estaba lista para asistir a los partos. They were they were so in this, in belief of what she could do that they believed that she would come to the births. Ella dice que llegaba antes de que naciera el sol, que para ellos también era un, era un dios. And will come before the sun will come out, which the sun was also a god for them. And they will say that this goddess is the one that birthed the sun so it could come out every morning. And in the original, uh, the, the meaning of the name is the one that allows breath. Por eso breath. Ellas decían que cuando el niño nacía... Ella soplaba al niño, el niño lloraba y era el soplo de la diosa Heket. That's why they said that when the child was born, she breathed the, the breath of life, and that is why the child will cry. Y para ellos entonces esta diosa era la que daba el soplo de vida. So to them, this goddess is the one that gave the breath of life. Es decir. Para ellos esta diosa se encargaba de fertilizar, daba el soplo y estaba en todos los alumbramientos. So this is the one that cre this goddess is the one that helped with fertility, the breath of life, and and is the one that gave. Por eso cuando Dios quiso castigar a Egipto, comienza a enviarle la plaga de ranas que para ellos eran intocables. That was there in the birth, and that's why they believed that this. That she was there, and they would not be—they not be able to be touched. And the G Egyptians said, oh, "Plague of frogs. If we have the goddess of frogs." But listen to this. Exodus 8, three. Exodus three. Exodus 8, three. Dice que esas ranas estaban dadas para que se metieran en las casas, en las camas, en la hornilla donde iban a cocinar. Estas ranas no eran igual que las demás. And they were not as normal frog. Que andaban saltando por el piso. They were leaping in the floor. Estas ranas se iban a subir. They would go up. Dice, y van a subir sobre tu pueblo. And they will go up over your, y van your a subir sobre ti. And over you Ahora, ¿a dónde fueron enviadas las ranas? So now, where were these frogs sent? A las camas. They were sent to the cuando, ¿sabe qué pasa? You know what Aquí hay un significado. There's a, a meaning behind it. Y cuando tu cuarto se convierte en un ring de boxeo y de discusiones, hay un espíritu de rana que subió a tu cama. When in your bedroom there is a spirit that's always causing fear, this spirit, uh, uh, arguments, this spirit is the spirit of frog. And the woman is mad Porque somos las que más hablamos. because we're the ones that talk the most. No me toques. Don't touch me. No me mires. Don't look at me. Para el otro lado. Turn away. La rana me. En tu cama. The frog is in my bed. Ya empezó a subir la ranita. The frog already started rising. Era, ¿qué es lo que trae la rana? What does the fraud bring? Trae frialdad. It brings coldness, Falta de amor. Lack of love. Trae caos, trae desunidad. It brings division, Trae pleito. Arguments. Trae problemas. And problems. Y por eso todo estaba bien and y entró de tu cama se metió la rana y ya no le hablas a tu esposo por una semana porque entró un espíritu frío que se metió That is why everything is good, but then all of a sudden there is an argument between your husband and you when you're in the bed D because a frog has entered. Diga en esta Stay mañana, with mujer. me this morning. Vamos, mujer, su y diga Raise your hand. There's a spirit of frog that entered my house, but I'm taking it out. Yo sé lo que yo estoy en esta I know what I am telling you this morning. Cuántas están entendiendo y recibiendo en su espíritu. Continuamos a ver lo que dice esto. We continue with what this says. Dice, la rana Dios también dijo, la rana se te va a meter en tu horno y va. ¿Sabe lo que significaba eso? The God also said that it will enter your Se oven. metió en tu horno. You want to know what this means? Va a atacar la economía, va It a atacar la cosecha. It will attack the economy. And Lo que tú sembraste, and what you sow. Lo que tú amasaste, what you needed. Cuando tú estás amasando y estás diciendo estoy preparando un pan. When you're kneading the dough and saying I'm preparing this. Dice, estoy preparando este negocio, estoy trabajando, yo sé que a fin de mes esta vez sí me va a alcanzar la economía. I'm preparing this business or something a plan and you say it's going happen. Pero no te había dado cuenta que había una rana que había saltado y se metió a comer la masa que tú estabas amasando. But you didn't that a frog came and on the on what you were Y por eso termina el mes y tú terminas sin dinero. money. Usted pensaba de que iba a poderlo pagar todo y comienza a caerse todo lo que estabas pensando. You thought you'd be able to pay everything, but you don't have enough. I hay ranas metidas en el horno. There are, uh, frogs in your oven. Hay ranas que se están metiendo en las artesas. getting into your, Y tal your usted está diciendo, ay, mi bendición ya viene. And you might say, my blessing is coming. Y cantas. And you sing. ya you viene, viene It's, it's coming. Y, y rompimiento y usted llegó el mes y terminaste el número rojo y usted me preguntará pastora pero ¿y, y qué hago ahora con la rana? y usted me preguntará ¿qué hago con esta rana? tranquilo porque yo le estoy dando todas las palabras Be viste because i'm giving you the words y al final le voy a dar el antídoto and at the end i'm going to give you the solution y no necesariamente le vamos a echar sal a la rana and we're not necessarily going to pour salt en on the frog en mi país cuando había una rana to cogían sal se lo echaban y la rana explotaba whenever there was a frog in my country we would throw salt and it would explode no le vamos a echar sal a la rana but we're not going to throw salt hoy vamos a cortar el espíritu de la rana today we're going to cut the spirit of frog el principio para recibir es dar. The principle to receive is to give. Correcto. Correct. El principio para recibir es dar. The principle to receive is to give. Por eso cuando Dios le habla y le dice a la viuda qué tienes en tu casa. So when God asks when, and sends someone to ask the, the widow, dijo, what do te... you have? Tengo un poquito de aceite. She says I have a little bit of oil. Y necesito que tú me ayudes porque tengo problemas en mi economía. And I need you to help me because I have problems in my finance. Se han llevado a mis hijos. They've taken my children. Los acreedores vinieron a quitarme a mis hijos y ponerlos por esclavo. The creditors came to take my children and make them slave. Póngale atención cuando el enemigo comienza a atacar tus finanzas. Pay attention when the enemy attacks your finances. Porque él solamente no se va a quedar ahí, él va a ir en aumento. Because it is not just is gonna stay there. It's gonna get worse. Va las He's gonna attack the finances. Va a tu Your family. Va la the stability. Va la the intimacy. Se va meter en la and he will come in and be And the children go to the side of the husband. Y Hi, Papa. Eso es lo que usted ve. That is what you see. Hi, Papa. Oh God. Cuidado cuando en tu familia hay un high papá. Be careful when that is what's happening. Y no es un high, es un un abrazo, hijo. Te bendigo y te beso. Be careful when it is your, your son coming and hugging you. Porque cuando cuando la frialdad se mete en una relación, ignoring you because when the the coldness comes into a ya family, ya ese espíritu comenzó a hacer estragos y no se va a quedar ahí. that spirit is already working and it's not going to stay just there voy adelantando. So i go forward exodus 8 9, exodus 8, 9. Moisés le dijo a Pharaon, moses told pharaoh Dime voy a rogar por ti. tell me how do i need to pray for you for tus pueblos y por tus for your, your, your place Para que las ranas sean quitadas de ti, de tus casas y solamente se queden en el río. Ponga atención a esto. Yo sé que hay muchas interpretaciones, muchos mensajes que hemos escuchado re, eh, referente a las ranas de Faraón y que Faraón le dice, ¿cuándo quieres que te las quite? No, mañana. we know that there are many interpretations of what happens in this bible verse han esto, how many of you have heard that the, the, the pharaoh says just take them away Pero hay otra traducción de la but there's another uh, translation of the bible que que eh, moises delante de faraón y le pregunta cómo quieres que ore por ti that says that Moses came to Pharaoh and asked him, "How do you want me to pray for you?" But how is it possible that Moses is asking Pharaoh, "How should I pray?" When you know what you need to do, you rise up and you do war. But when that spirit comes to attack, you say, "I don't know what to do." I don't know what else to do with my husband. I don't know what else to do with my son. No sé qué más voy a hacer ni cómo yo voy a orar. I don't know what else to do and how to pray. Porque ese espíritu viene a enfriarte y a robarte tu espíritu de oración. Because that spirit comes to make you cold and separate you in your prayer. Toca a la que tienen a tu lado y dile sacúdete en este día. No sea que la rana te caiga en la boca. Touch the person next to you so that the frog does not land in your mouth. Dile vamos vamos vamos. Tell them y Despiértate. On, shake, shake. Wake up. Despiértate en wake este día. Wake up today. Sabe que yo he visto muchas veces, seen many times, cuando hay una palabra de revelación, when there is a word of revelation, la comida a veces está tan fuerte que ay, ay, esto, ya, ay, pastora ya, cuando se va a callar? The food sometimes is so heavy that you say, oh, pastor, when are you going to eso en la mente, you feel that in your mind, es la señal de que el enemigo no quiere que tú escuches esta palabra. It is a sign that the enemy doesn't want you to listen to this. Ya yo casi voy terminando. I'm almost done. Pero miren esta herramienta. To ya yo no sé qué hacer. I don't know what to do. Fíjate lo que le dijo que no se... Fíjese lo que le dijo. Listen to what he said. Yo voy a orar. I'm going to pray. Pero ellas se van a ir al río. going to the river. No les dijo que se iban a morir. He didn't say they were going to die. ¿Sabe por qué? Why? You know Porque why? cuando es un espíritu usted no lo puede matar. Los espíritus nunca se matan. Because you cannot kill the they cannot Simplemente se esconden All y they van do is a esperar. hide. Y van a esperar el momento para resurgir y salir para volver a atacar. And they will wait for the right moment to come back up and attack. Por eso le dice se van a ir al río y se van a esconder. That is why he says they will go to the river and hide. ¿Por qué? Why. Miren este principio. Look at this principle. Ya con esto les digo sinceramente, ya aterrizamos y usted va a terminar. And with this we finish. ¿Cuál es el órgano más grande que tiene la rana? What is the biggest organ the frog has? ¿Alguna me ayuda de ustedes? ¿Cuál es el órgano más Who grande que me? tiene la rana? A ver. Who can help me? ¿Ah? Las patas. ¿Qué tiene? A ver, por aquí ya me la ya, ya la adivinaron. ¿Cuál tiene cuál es el órgano más grande? What is the biggest organ? La lengua, ¿verdad? The tongue, right? Ella está aquí y ve un mosquito allá y ella saca la lengua. She could be here and she sees a mosquito over there and loop, she takes it. Ella la rana no necesita moverse. She doesn't need to move the frog. Ella no necesita atacar. She doesn't need to attack. Simplemente con su lengua lo hace todo. With the tongue is enough to do everything. Y lo impresionante es que la, la rana también es carnívora. Así que si también usted se pone un poquito carnal, tal vez la rana lo puede usted también tragar. ¿Sabe por qué? You Porque ella se alimenta de usted. Because she feeds off of you and what your tongue says. La rana vive de la the frog lives off of gossip. La rana vive de la lengua. The frog lives off of your tongue. Ay dios pastor, yo no pensé que esto se iba a poner tan fuerte. Say it, pastor, I did not know this was gonna be so strong. ¿Cuántos quieren seguir escuchando ya porque estamos terminando? How many of you want to keep listening because we're finishing? Diá conmigo, la rana vive de la murmuración. Stay with me, the frog lives off of gossip. Ahora, ahora que la rana vive de la murmuración. Now say it like this. Como las conozco. I Diga conmigo, you. la rana vive de la murmuración. Stay with me, the frog lives off of gossip. La rana vive de la lengua. It lives off of the tongue. Trae ofensas. It brings offenses. Y causa maltratos y palabras duras. And causes hurt with the words. Cada vez que en la casa de usted hay ofensas, hay murmuración. Usted le está dando comida a la rana para que no se vaya de tu casa. Every time there are offensive words and gossip, you are beating the frog to stay in your house. Y yo le voy a traer un principio a usted. And I'm going to give you a principle. En tu cama, in your bed, en tu cuarto, in your bedroom. No se arreglan problemas, no es un ring de boxeo. You do not fix problems. It is not a, is not a boxing cage. Tu cama con tu esposo es un lugar santo de paz. Your bed is an intimate place, a, piece of, a place of peace. I'm going to focus on the women today. Many times we get to the bed and maybe the husband was without bread and water for three days and they come to caress you because they forget things my love y usted salta como la rana. and you jump and leap like a frog Ni me don't touch que me, tú no te lo que tú me because you don't remember what you told me Correcto, no. am I correct or not y la cama. and the bed El lugar santo. the holy El place lugar de paz. the place of El peace the place of The place of intimate Se convierte and en el ring de boxeo para arreglar los problemas que no tuviste en la cara para irte a un parque y sentarte y decírtelo de frente. Face -face Por eso park. yo le doy un consejo a usted mujer. Today, que su cuarto y su hogar haya una atmósfera de paz. Place, y si tiene que arreglar problemas. Váyase a un campo de fútbol y siéntese allí, pero a tu casa no le pongas una atmósfera de pleitos y de murmuración. Go to another place but do not bring problems into your home. Yo sé que se escucha muy fácil. I know it sounds easy, pero yo le estoy diciendo a usted, but I am telling you, si usted quiere ser libre de los espíritus que se han metido en tu casa, tú tienes que comenzar a quitarle la comida que lo está alimentando. Lenguas, malas palabras, bad words, palabras groseras. Bad words that hurt. El esposo le dice... The husband says, I bajar de peso. Oh, I want to lose weight. Y yo he que le han dicho, and I've heard women that say, hambre, yo When you're hungry, I'm going to see what you're going to do. Nosotros las mujeres con nuestra boca o lo llevamos al cielo o lo llevamos al infierno. Us women with our mouth we either take them to heaven or take them to hell. Nuestra boca es la que ha atado y ha maldecido a nuestra propia familia. Our, mouth is what has and cursed our own family. Pastor, es que usted no conoce a mi esposo. Pastor, but you don't know my husband. Yo conozco cómo son los hombres. I know how men are. Usted sabe que el hombre muchas veces se pone se enoja, pero dice una sola vez y da la vuelta y se va. You know that many times men get mad and say oh, everything they need to say and then they leave. Pero Dios que nos conoce más dice que la mujer es como gotera continua. But God who knows us well says we're like a leaking faucets. ¿Vea Laugh. Mírese en su propio espejo. Look at yourself in the mirror. Y ahí hay 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 y el pobre hombre termina ya exhausted haz lo que tú quieras. Going and going and the man tired just as como gotera continua, Just like a leaking pero diga conmigo hoy en este día. Stay with me. Mi lengua, no my le tongue. va a seguir dando comida Will that to feed the frog? al espíritu de la rana. The spirit of the fraud. Mi lengua, my tongue. La voy a controlar. I'm gonna control it. Hay muchos que me dicen, "Ay, pastora, pero es que yo no puedo controlar mi carácter ni mi temperamento." There are many who say, "I can't control my character and my temper." Cuando yo tengo que decir algo, yo lo digo. When I have to say something, I say it. Y yo le voy a decir algo. But I'm gonna tell you something. Usted sí si puede. Yes, you can. A ver por qué si la policía la para a usted por exceso de velocidad, usted no le dice lo mismo que le dice el marido. Why don't you tell the cop that stops you for going fast the same eh? thing you tell your husband, huh? ¿Eh? Huh? Eh, las que me están escuchando y las que están, me están viendo. You who are listening and watching online. Entonces sí podemos controlar la lengua. So yes, you can control your tongue. Lo que muchas veces nosotros no reconocemos la autoridad del que tenemos adelante, porque no hemos aprendido obediencia. Sometimes we have not recognized the authority in front of us because we don't understand obedience. En este día. Do you understand me? La, diga conmigo, la rana se alimenta de la murmuración. Say it with me, the frog It feeds off of gossip. Y yo le voy a, voy a terminar ya con esto. Génesis 12, 12, 16. Miren lo que le sucedió a Abraham. Look at what happened to Abraham. Se recuerda que la semana pasada hablamos sobre lo que, Dios, lo, sobre lo que hizo Abraham, ¿verdad? Que mintió. You remember what we said last week, that lied. Dice, e hizo bien a Abraham por causa de ella. Está hablando de lo que sucedió en Egipto. ¿Cómo Dios? Bendijo como Dios bend, eh, eh, el, el faraón a donde fue Abraham bendijo abra voy a explicarme el faraón a donde fue Abraham a huir que fue con su esposa que le dijo es mi hermana Where Abraham were to flee and said this is my sister in front of Pharaoh él lo bendijo a causa de ella He blessed them Uh, due to her. Y dice, por causa de ella él tuvo ovejas, vacas, asnos, ciervos criadas, asna, camello. Y yo me imagino a Abraham diciendo, "Wow, pero la verdad que mi esposa me ha traído buena suerte." And I'm sure Abraham said, "Wow, my my wife has brought me good luck." Pero el versículo 17 dice, más Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes con grandes por causa de Sarai la mujer de Abraham. Dios castiga con plagas por causa de la mentira de Abraham. God por, punishes with plagues por, because of Abraham's lies. Porque donde hay mentiras, because hay there's lies, there's La mentira es uno de los alimentos de este espíritu. Lies is one of, one of the things that feeds the spirit. Toda la casa de Faraón se estaba destruyendo por la mentira de un hijo de Dios. All of the house of Pharaoh was getting destroyed because of a lie of a son of God. Y yo le voy a decir algo. And I'm going to tell you something. There are great things the Lord has given you. Pero una puede a cosas que Dios en tu but a lie can destroy all the things the Lord wants to do in your life. Y la, y dirá, Pastora, pero que and you might say, This word is so hard today. pero la palabra de Dios también es santificación. But the word of God also sanctifies. Yo te digo cómo actúa ese espíritu. ¿Cuál es el alimento de ese espíritu? What feeds the spirit? Para que tú le cierres la puerta a ese espíritu. So that you can close the, the doors to the Porque the spirit. nosotros queremos bendición en nuestra casa y en nuestra familia. Because we want blessings in our life and family. Pero también tenemos que estar dispuestos a someter nuestra lengua. But we too must submit our tongue. Porque hay cosas que no tenían que haber salido because there are things that shouldn't have come out or been said se dijeron, but they were said pero hay que but we must pick them a up decir, Señor, and, si voy a poder mi and say lord yes i will be able to control my tongue amen amen ¿Cuál es la y en pie. what is the conclusion and let's stand up Hay más de 10 pasajes que hablan de, mire, si yo le trajera todos los pasajes que hablan de la guerra. Causados por este espíritu. Caused by this spirit. ¿A usted se recordará de la historia de Acab? Dice que hubo una reunión en el cielo donde Dios se reunió con, con los ángeles y con los espíritus y dijo, "¿Quién es el que va a ir a inducir a Acab para que salga la guerra?" Where it says that there was a meeting in heaven where y hubo uno que dijo, yo lo voy a hacer y seré mentira en la boca de sus profetas. And he said I will be it and I'll be a lie in the mouth of the prophets. Es por eso que la palabra de Dios es clara y dice que cada vez que tú pones mentiras en tu boca That is why the word of God is clear and says when you put lies in your mouth estás poniendo un espíritu de rana en tu boca y puedes abrirle una puerta para el castigo de Dios venga sobre tu vida. You are placing a spirit of frog in your mouth and bring curses to your life. Mentiras que es para salir del ay, ay dije esto pero Ay, ya, pero yo no lo voy a volver a decir más. Ay, Señor, perdóname. mentira es mentira. Y la palabra de Dios es clara. Hoy oh, yo estoy aquí no para pasarte la mano. You, sino para que tú puedas romper con ese espíritu de mentira asignado. So you can break la semana pasada hablamos de que Abraham era un espíritu de mentira que tenía asignado generacionalmente. Last week, we spoke about Abraham having an assigned spirit of lies over his life. Mintió él. He lied. Mintió su hijo. His son lied. Mintió su nieto. His

tal vez hoy el espíritu de dios te está hablando y te está diciendo maybe the lord is speaking to you and telling you hoy necesitas limpiar la iniquidad de tu lengua i need to clean the iniquity of my tongue hoy necesitas limpiarla i need to clean it hoy necesitas arrepentirte today you must repent y hoy necesitas recibir la impartición de dios and today you must receive the impartation of Pastora, god pastor cuál es el antídoto pastor what is the antidote usted me dirá cuál es el antídoto you might say what is the antidote la obediencia. The obedience. Hay única un único antídoto. The only antidote para el espíritu. For the spirit provocado por la rana. Provoked by the frog. Los beneficios de la obediencia. The benefits of being obedient. Si, si me obedeces, todas las plagas. Que te han atacado, yo las voy a quitar. If you obey me, all of the plagues that have attacked you, I will take them out. ¿Sabes por qué? You wanna know why? Porque Dios pelea con el que le obedece. Because God fights for the, he who Cuando obeys. Cuando yo soy obediente, when I am obedient, las plagas entonces van a caer sobre mis enemigos. The plagues will then fall over my enemy. Por eso es que en este día. That is why today Dios quiere ayudarte a que tú lo derribas. To so de ¿Cómo lo derribo? Break them down. Diga número uno, obediencia. Stay with me, obedience first. 2. Dejar de alimentarlo. Stop feeding. It. No, lo no lo voy a tener que matar de hambre. I will have to kill it with hunger. Los espíritus no comen comida física, comen la comida de lo que sale de tu boca. These spirits do not eat physical food, but the food that comes out of your mouth. Es que yo no sé si tú le pusiste atención a lo que dijo la Pastora Lisi. I don't know if you paid attention to what Pastora Lisi said. ¿A dónde fue a parar la rana que estaba embarrada de brujería? Where did the frog that was filled with witchcraft land A su boca. On her mouth. Se da cuenta? Do you see? Entienda de que esto no es, ay pastora, pero usted sí que es esotérica. De ese no Pastor, a usted como que le gustan esas cosas. Like to to stuff, Yo te estoy hablando en lo espiritual. y hoy spiritual. hay casas que vamos a tener que limpiar. Hoy hay casas, hoy hay jardines que vamos a tener que limpiar. To Porque la costumbre que viene desde Egipto era poner grandes ranas a la entrada de la casa. para que Of each home. eran Why? espíritu de protección para la buena suerte y para el dinero They were of for good luck and money. y yo no sé si usted ha visto jardines donde mientras más grande la rana mejor

Because that frog could be a receptive spiritual that is in front of your house. To bring problems to your home. ¿Me está entendiendo? Do you understand me? Ay, sea creativa. Be creative. Pajaritos. Birds. Flores. Flowers. Una bicicleta con flores. A bicycle with flowers. Pero arranque y martille y saque de su casa las ranas. Take out every frog in your house. ¿Me ¿Está dando cuenta? Do you understand? Hay gente que son obsesiva con las ranas. There are people that are obsessed with frogs. Hay personas que son obsesivas con los piggy, con los puerquitos. Los... There are people that are obsessed with pigs. Y esos son animales inmundos que están hablando de un mundo espiritual. No es que nosotros nos volvamos supersticiosos. And it's not that we are superstitious. Pero sí hemos recibido revelación de lo que son los objetos receptores y los objetos que atrae que un espíritu se manifieste. ¿Cuántas dicen, wow, creo que voy de limpieza a mi casita hoy? How are you say wow I'm going go clean out my house. sentadas así. Sometimes you see frogs seated no, no, like I've this. Visto. I've seen it. Padre, pero si hay tantas cosas lindas que un pajarito. Out of all beautiful things, a bird. Ponga un pajarito, no sé un perado. No sé. A deer, something. No sé. I don't know. Por falta de conocimiento la iglesia perece. The church falls Lack of, due to lack of knowledge. Y, no me, y si no me crea a mí. And if you don't believe Porque me, yo sé que hay muchos estudiosos. Because I know there's many people who studied, a googlear para que usted vea qué significan los sapos. Start googling what does frogs mean. Y va a encontrar. And you will find. Dice para todos los hechizos, brebajes y trabajos de alta brujería están incluidos los sapos y las ranas. For all high level witchcraft Frogs are involved. Y se toman como amuleto para ponerlos en las casas como amuleto de la suerte. And they're used as Hoy le estoy ayudando a limpiar su casa. I am helping you clean your house. Yo te voy a invitar allí que ahora sí terminé. I'm gonna ask you. Y yo le prometo que la semana que viene va a estar más corta. Yo le voy a invitar que usted tome su ofrenda y va a pasar conmigo a que pasen primero los de los ujieres. ask you to take your offering right there where you are. Pasen rápido, por favor. Cuando usted esté lista con su ofrenda, pase acá adelante porque vamos a orar juntos en este día. And when you're ready with your offering, I'm gonna ask you to come up. Si tiene su ofrenda, su celular, el cubo por donde usted vaya a ofrendar. Venga conmigo al altar porque vamos ahora a cerrar este momento. No matter if you have your offering in an envelope or your phone, come up because we're going to pray together. ¿Cuántas aprendieron hoy? How many of you learned today? ¿Cuántas recibieron hoy? How many of you received today? Pase conmigo, vamos, vamos, pase. Come para up, acá adelante. come up. Venga acá adelante porque vamos a terminar orando y usted luego va a depositar. No deposite hasta que nosotros terminemos de orar. Do not deposit your offering until we pray si first. usted no trajo ofrenda, no importa, pase aquí adelante porque vamos a orar. Even if you did not bring an offering, come up because we're going to pray. Muévase porque hoy es un día de bendición. Today is a day of blessing. A ver, ¿cuántas recibieron en esta mañana en lo que usted va pasando? How many of you received this morning? ¿Alguien que el Señor le haya hablado, le haya abierto sus ojos que me diga, pastora, lo que yo recibí? A ver, alguien que quiera hablar, a ver. Anyone who has a pena. No, no tienes pena ninguna. A ver, ¿qué pasó contigo? El señor ahí me trajo a la mente antes en la casa que vivíamos en Massachusetts. Hubo un tiempo que empezaron a llegar muchos sapos a la casa, por la parte de atrás. There was a time where frogs were coming to my home. empezaron a llegar muchos sapitos y nosotros nos preguntábamos que por qué, si aunque la casa estaba alrededor de un estanque, si a los otros vecinos no le llegaban y nosotros estábamos tan lejos, llegaba a la casa. Empezamos a orar porque el Señor me hizo entender que era algo espiritual y empezamos a orar y a reprender para que, para que eso se fuera, porque habíamos puesto de todo lo que nos decían para que se fueran y como quiera seguían llegando. Hoy entendí que era algo espiritual. And today I that it was wow. ¿Alguien más tuvo alguna revelación? Anyone else had a revelation? Porque tengo un montón de ranas en la casa. Ah. I have a lot of frogs in my house. A going Gonna get rid of them. A usted se va al dólar y en el wow. dólar hay. Cositas, el go, go to dollar Tree. There are a lot of beautiful things. Flores. Pero hoy el Espíritu de Dios la está haciendo libre, mi hermano. Porque la revelación viene para eso. Vamos un poquito más para adelante porque hay mucha ¿Alguien más que recibió otra revelación? ¿Alguien más? Este, para mí fue impresionante porque cuando yo era muy joven como de 18 surprising. años young, 18, en mi casa yo no sé si usted se acuerda que antes los platos se colocaban como en un platero I don't know if you remember, que era vertical y nosotros un día entramos a la cocina And y entra, el Señor ahorita me lo recordaba y entramos a la cocina y encontramos en la punta del platero una, una rana inmensa grande And we found y nosotros Oh, nos quedamos yeah, impresionados know. porque ninguno de los chismes, o sea, de, lo, de los platos y de todas esas cosas, de los chismes, ¿de nosotros chismes? le decimos chisme, pastora. Ninguno de eat. los platos, de los calderos y de todas plate, esas cosas, nada se cayó del del, del platero. Y nosotros, so. nosotros todos así impresionados we viendo like, la wow. rana y la rana, And the o front. sea usted sabe, se formó un bololo en la casa y dice, Ay, la rana, quiten la rana, quiten la rana pero nosotros no sabíamos y hoy el Señor me recordaba ¿te acuerdas de esa rana que apareció en la punta del platero the y Lord que ninguno de los de los platos se cayeron eh, eh, eso, eso era lo que estaba en tu casa en ese tiempo caos, fraud, un like caos the sorprendente de la edad de 18 depresión mi mamá depresión en la familia depresión y, y ahora este, nosotros en la casa ahora para la gloria de Dios nosotros hemos sido libres porque el espíritu de depresión nos persiguió por mucho tiempo a for nosotros en la casa God, y la gloria sea para Dios porque ahora entiendo muchas cosas y, y, y es real o sea uno estudia la palabra pastora pero una cosa es la revelación la gloria sea para Dios gracias yo sé que esta palabra yo, a ver Be honest with me sincera. ¿Había escuchado usted alguna vez la revelación? Así como es. Dígame. ¿Aprendió? ¿Did you learn today? ¿Cuántos hoy se van a hacer el jardín? ¿De dónde hay que sacar la rana? Del cuarto. Su cuarto es un lugar santo. No es lugar para arreglar. Ahora ven aquí Ahora que los niños no nos están escuchando. Listen to this. Listen to this. The bedroom is not a place to solve arguments. Ya. No, 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 no. por qué? Porque la atmósfera que ya se creó en la casa, la rana va a seguir engordando. Ay, pero qué rico. Because the atmosphere that you provoke in your house is where the, the frog is gonna feed off of. Miren, la primera vez que vino mi hermana y ella va a hablar. Perdónenme la speak. que están apuradas, pero a mí me encanta este momento. I'm sorry, but I love this moment. Eh, I know some of you have to go. Quiero comentarles de que yo vivo en Guatemala, pero en mi cocina siempre entraba una rana. Yo pensaba que porque llovía mucho allá se entraba a la, a la cocina. A mí no me daban miedo, lo no, que yo la sacaba y una vez estaba en la sala y en la sala anduvo la rana así. Pero eso fue después, yo soy separada, pero viví 27 años con el papá de mis hijos y él me dejó. Pero ahora eh, que estoy ahí sola, eh, yo vi esas ranas ahí, o sea, en la cocina, así como dice usted, que salta de un lado para otro. Y después vi en la sala. Y yo siento que, que ahora, este, por eso pasó todo. Por eso pasó todo y yo vivo sola. O sea. Pero no vino hoy por casualidad. No. Gracias. Venga, vamos a hablar por hoy. ¿Cómo te llamas? Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por ti. Y todo lo que el enemigo le robó por años. Yo te pido, Espíritu de Dios, que lo tenga que devolver al cielo por hoy. Todo espíritu de soledad de tristeza, ahora se van en el nombre de Jesús y tú vas con la revelación que nunca más tocará tu casa para traer caos, para traer frialdad, para traer separación, para separar tus hijos. Hoy en el nombre de Jesús declaro la gloria de Dios que está sobre ti. El Espíritu de Dios te trajo y te atrajo a este lugar. Porque necesitabas irte con armas en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y ¿Alguien más? Una por último. Estoy pensando porque casi siempre um, yo veo una rana en la puerta de mi casa. Una rana en la puerta de mi casa. Y ahorita estoy acordándome de un sueño que mí, que tuve yo que me se puso enfrente de mí una mujer cubierta y me dijo a tu esposo le están haciendo una brujería pero eso fue hace como dos años y le dije ¿por qué dice me dejas ayudarlo le dije no no tú no se enojó y se fue se fue así y nunca me dio la cara pero esa rana Casi siempre ha estado en la puerta de mi casa. Y yo nomás la hago así con la escoba porque me da miedo. Y nunca entendía. Porque hay un gatito negro que anda por mi casa. Y le dice, ¿Te vas a dormir. Y yo lo miro y le digo, te vas en el nombre de Jesús. Y ese gato, ¡Ah! Porque esos the gatos negros asignados. Yo, yo le voy a hablar del espíritu del perro en estos días. Perros que empiezan ladra y ladra y ladra en la madrugada bark, y usted dice, bark, ¿qué es esto? Okay, what is it? Y todo va a ser bíblicamente. And is be Hoy en el nombre de Jesús vamos a reprender a ese espíritu que viene a robar. Today, in the name of Jesus, we're going to come against that spirit that comes to steal. The intimacy. The stability. Espíritus mujeres. There are spirits. El Espíritu Lilith. The spirit of Lilith. Nunca lo escuchado. Have you ever heard of it? Se transforma y se pone como it transforms and becomes a cabbage. Y no, y ahora todo es por todos lados. An owl, and you will see an owl everywhere. Cuando las lechuzas, usted sabe bien qué son, el cuerpo que usan las brujas para transformarse. spirits Entonces, usted póngale atención. So Hay muchos animalitos hermosos y que no son impuros. There are many that are not a ver, a ver, ¿qué le pasó? Tenía, teníamos tenía como un año y medio ya, un poco menos de haber llegado a nuestra nueva casa. Y tenemos alberca. Y de repente yo vi una rana muy grande que entró a mi alberca, a la alberca. Y andaba nadando por toda la alberca ahí. Y luego se sale, era como en tiempo de verano, caliente. Y yo estoy pensando en mi mente, ella tiene calor, ella tiene sed. Por eso se mete a la alberca, para nada. Hasta me... Me sorprendí mucho y como que me dio como a la vez como. Pero, este, ¿qué, ¿Qué le pasó? ¿Qué, qué, qué bueno, se sale, la, se sale la rana y se sienta. Se, se, la rana. se sienta la Que se le. A refrescarse, yo creo que se. Como, okay. yo creo, y ahí se queda. Pero luego vuelve otra vez otro día. Yo no te... Y un brinco grande a la, a la, alberca. Y le digo, pues oye, anda una, una rana ahí muy grande. Se de Pero a mí me me, me, me dio como. Como un chiste, como funny, como que it was fun, right? Pero ahora que estoy huyéndola a usted, pastora, dije, oh no, algo ahí, entonces no estaba bien. Y luego empezaron a aparecer como ranas más chicas en la alberca, nadando también adentro. Solamente quiero poner un punto sobre esto: los animalitos existen, ¿ok? Lo único es, póngale el principio espiritual. ¿Qué sucedió después que la rana vino? porque tiene que haber algo si es que a lo mejor porque en la mía en mi alberca también se han metido las ranas te las saco bueno ok ellas vienen pero el punto es que sucedió usted vio un cambio usted vio un cambio como el, el testimonio de mi hermana porque tal vez usted empieza ahora y usted le y a usted la van a llevar presa porque es el terror de la rana y usted mata todas las ranas <laughs> ¿me I want, I want you guys to please pay attention to this it is not that Animals are real, they exist. The idea that is to kill frogs and want to kill all of them. No nos vayamos a los extremos. But let's not go to the extreme. Son animalitos también para que se coman las moscas y los mosquitos. They're there, they're animals. They're there to eat and and eat the bugs. Ahora, en el caso de mi hermana, ella entendió que por muchos años estuvo, nunca la sacó, pero también se manifestó la soledad y el divorcio en su casa.

Hay de todo. ¿Algún otro testimonio? Any other testimony? Con base, bueno, yo eh, a, acerca de las lechuzas tengo como dos años de que todas las noches una lechuza está en el pino de mi casa. Anoche después del grupo con vida, porque tengo el, el grupo en mi casa, no llegó, pero como a las once llegó y to, con Ibelis mi compañera, eh, salimos a, 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 hacer, a echarla afuera. Y cuando estamos orando ahí se va, pero vuelve al otro día y vuelve al otro día y pues ya ya me dio miedo, <laughs> horrible. Bueno, o sea, y vamos es, a avanzar en eso en las próximas clases, <laughs> ¿ok? Listas? Are you ready? Pero hay o, una rana bien grande en la casa. La lengua. Remember, there's a big frog in the house and that's the tongue. Esa es la primera rana que hay que matar. That's the first frog we need to kill. ¿Ok? okay. Yo quiero que su esposo vean usted un cambio. I want to see that your husband sees a change in you. Y digan, "Wow, pero qué es lo que te hacen en las devora?" He says, "Wow, what are they doing to you in devora?" Que viene tan dulcita y tan mansita. They're so, so sweet and meek. ¿De? ¿Eh? A ver, levánteme su manita ahora. Let's lift up our hands Y vamos a orar. We're going to pray. No tiene que repetir, yo voy a orar. Padre, gonna... yo te doy gracias en este momento porque tu palabra trae revelación. Father, I thank you your word y hoy en el nombre de Jesús, Señor, estamos bendiciendo a tus hijas. Hoy we're blessing your daughters porque han entendido esta palabra. Que tú lo que pides es obediencia. That what you ask is for obedience. Y nos pide, Señor, que podamos controlar las palabras que salen de nuestra boca And you ask that we control the words that come out of our mouth. Hoy en el nombre de Jesús. Today in the name of Jesus, Bendigo cada mujer. I bless every woman. Cada hogar. Every pope, Cada familia. Every family. Bendigo sus finanzas. I bless their finances. Señor, en el nombre de Jesús. Father, in the name of Jesus, Estamos rompiendo. We are breaking todo espíritu asignado. All spirit that's assigned, para traer pérdidas to bring losses para robar las finanzas to steal finances para quitar la paz to take away the peace. hoy en el nombre de Jesús today in the name of Jesus hablamos vida we, we speak y abundancia and sobre tu semilla over your seed, en el nombre de Jesús in the name of Jesus. Amen. Amen. Puede depositar. Deposit. un abrazo para todas We send a hug to all, gracias everyone. a todos los conectados yo creo que ya terminó Thank you to all those who are watching. estamos despedidas cuántas van a regresar el jueves How many of you are going to on no se lo pierda porque la, el Espíritu de Dios las va a sorprender con la palabra que va a escuchar